Dios nos ha compartido durante todo este tiempo su gracia, su amor, y lo sigue haciendo a través de su Hijo que nace. Quiero felicitar a todos y desearles que pasen una fiesta bendecidas de unidad, donde el Señor que llega a sus corazones no solamente llena de amor sus corazones, sino que llega a cada parte de su casa, llena cada parte de su hogar, porque entienden la grandeza de su amor. Mirar al otro con amor, compartir con el otro, reír, recordar de que siguen juntos y siguen luchando, que en medio de todas las pérdidas que hemos tenido, seguimos de pie para no rendirnos. Pero también quiero desearles que tengan un nuevo inicio de año en Jesucristo. El canal de YouTube de Padre Rafael Guzmán Gabriel, las páginas de Facebook y todos los medios en los cuales usted nos ha acompañado este año, con todo el equipo le deseamos felices fiestas, que el Señor nazca, que el Señor levante y que el Señor restaure hogares en este nuevo tiempo y en este nuevo año. Amén. ¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Tengan ustedes muy buenas noches. Ese mensaje de Padre Rafael Guzmán que nos acaba de dar, ya que está, bueno, vestido acá con la misma chamarra, nos acaba de dar hace 5 segundos ese mensaje, así que usted empiece a compartir porque este es el último programa del mes de diciembre y del año, así que empiece a compartir. Tenemos muchas sorpresas, vamos a estar compartiendo con el Padre sus experiencias, sus propósitos que tiene para este nuevo año, también con personas que nos han acompañado todo este año, nuevas caras que hemos tenido, viejas caras, no, mentira, pero realmente vamos a seguir compartiendo con nuestros amigos del Club de la Fe y también de todo lo que es el canal Padre Rafael Guzmán Gabriel. Padre, buenas noches. Buenas noches, querido hermano. Es verdad, estoy con la misma chamarra, el mensaje, pues lo grabé antes, pero nuestro hermano está con la misma polera del anterior programa. Ay, así no, que, no, así no, que no. Querido hermano, ustedes verán, ¿no? Por nada más. Queremos saludar a todos los que nos acompañan siempre. Querido hermano, cerramos el año con ustedes, que han sido nuestros amigos, hermanos y compañeros fieles, han sido parte de este club, su club, la familia de la fe. Y es por eso que gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus familiares, por compartir el link, por compartir los programas. También queremos agradecer al canal JN19 del Perú, que ellos han estado transmitiendo el Club de la Fe los días domingo a las 7:30 de la noche. También a Radio Católica Va en Costa Rica, Radio Nuestra Señora de la Candelaria en Samaipata, Radio Minuto de Dios en Colombia y Guadalupe Radio en California. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos este año. Bueno, estos 2 años que han estado transmitiendo el Padre Padre Manuel, ¿no? En Padre Perú, Manuel, que nos ha acompañado y se han ido sumando lo que son personas, lo que son emisoras a nivel mundial. Así que muchas gracias por acompañarnos. Voy a dar la bienvenida también a parte del equipo del Club de la Fe, parte del equipo del canal. Así que, chicas, buenas noches, Paticita, buenas noches. Buenas noches, Martincito. Naticita, buenas noches, Padre. Buenas noches, Ariel, buenas noches, Luis, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. No, agradecerles, como bien dice el Padre Rafael, ha sido un año hermoso en el que yo he aprendido a través de su programa, nos ha nutrido mucho con sus enseñanzas. Invitarlos a que este próximo año sigan todos los programas del Club de la Fe para que podamos seguir creciendo en nuestra fe. Así que, bueno, bienvenida Paticita y también bienvenida cara acá. Vieja. ¿Qué? La cara vieja. La cara vieja del Club de la Mentira. Sonó feo, ¿no? Pero ella, bueno, lo ha dicho. Es que claro. Siempre dicho, dice que somos nosotros los que atacamos. Sí. Ellas se atacan y luego se hacen víctimas. Víctimas, sí. No, buenas noches, Padre. Pero Tincho, no te vamos a dar la bienvenida todavía. Bienvenida, no, Natalia. Ya solita, sí, sí. Ella ya solita se ya está peleando el programa. Ya. El 2022 será mío, dice. Próximamente, Martín, despedido, dices. Naticita, buenas noches. Buenas noches, Tincho. Buenas noches, Tincho, Padre, Paticita, todos los hermanos que están, como siempre, al otro lado de la pantalla, sintonizando el Club de la Fe durante estos 2 últimos años, ¿no?, que hemos estado acompañándolo al Padre. Ha sido una alegría y, bueno, es una alegría poder compartir igual hoy. ¿A ti te gustaba declamar en colegio? ¿Clamar? Declamar. Declamar.
No. Es que, no, para nosotros no. Es una hablo, alegría. Soy muy kinética, es que, soy muy kinética, hablo mucho con las manos. Ay, no, no, claro, ya, ya con términos. No sé, kiné. Pero queridos hermanos, nosotros, su parte biónica. Nosotros les pedimos disculpas por estas cosas que pasan. Kinesis en el programa. Queridos hermanos, tenemos realmente un bonito programa para que usted nos acompañe, para que también comente con nosotros qué programa a usted le ha gustado más en el año, qué recuerda, cuál ha sido tal vez la lección, el tema que más le ha gustado este año. Así que vaya comentando con nosotros, vaya compartiendo también el link, compartiendo sus ideas, sus propósitos para este año, el propósito que va a tener usted. Todo vaya comentando en lo que sean los comentarios, tanto en Facebook y YouTube. Estamos transmitiendo por Fray Rafael Guzmán Gabriel, Padre Rafael Guzmán Gabriel en YouTube. Y te invito a que puedas participar también del Instagram. Estamos en Instagram, Spotify, TikTok. El padre se ha emocionado con el TikTok, ¿no? Antes, yo les comento, antes el padre como que reacio era TikTok, pero ahora ya sube contenido, contenido de valor, muy buen contenido. Creo que ese siempre fue la idea, ¿no? Estaba reticente porque lamentablemente lo común en TikTok era poner una musiquita, bailarla o hacerla cómica. Yo no quise hacer eso, así que como soy fregado, he hecho lo contrario y todo el contenido que pongo es todo lo que evangelizo, las actividades que tenemos, el Club de la Fe, el bailecito del Club de la Fe, así que gracias a Dios esa línea vamos a mantener, esa línea mantenemos. ¿Para qué? Para también por estos medios cortos alimentar la fe. Ese ha sido un paso de este año, padre, ¿no? ¿Qué ha dado usted? Al principio de año se estaba así como que no, pero ahora ya me parece que se haya actualizado. Queridos hermanos, bueno, el tema de hoy es propósitos, ¿no? Así que metas. Propósitos y metas. Padres, lo es. Es casi. Va, a ver, ¿por qué siempre busca la manera de vivir? Antes de que digan, es un empezamos, ver, una meta. No vamos a hablar de propósitos, vamos a hablar de metas y tú, vamos a empezar con propósitos. Todo lo hemos dicho. Medio minuto antes de iniciar. Todo un calentamiento hicimos, no vamos a hablar propósito específicamente. No es que no la vamos a nombrar, la palabra va a salir, sí o sí. Pero específicamente queremos hablar de metas, porque metas como que se presenta más en el tema competitivo. Y cuidado, no estamos compitiendo para ver quién es el mejor, sino esa exigencia que siempre Dios nos tiene. Y eso lo encontramos en San Pablo, que en el mundo los atletas se preparan para ganar una corona que se marchita, pero nosotros nos preparamos para una corona que es eterna, ¿no? Sí, padre. ¿Qué metas tienen este año? Se acabó la kinesis. Sí, ¿qué metas tienen para este año, chicas? A ver, ¿qué metas se han propuesto este año? A ver, empezaremos por el inicio. Espirituales, pues, desde luego. ¿Qué metas? A ver, ¿qué metas han propuesto y qué metas han alcanzado? Bueno, yo personalmente... Ser conductora del Club de la Fe. Listo. Listo, ya lo logró. Año 2021, pero 2022. Ya está firmado mi contrato indefinido. ¿Te han llamado a vos, Ticho? Justo cuando está quebrando. No, mi crecimiento espiritual, seguir haciendo, estoy consagrándome al Sagrado Corazón de Jesús el 25 de diciembre y el 9 de enero empiezo la consagración a la Virgencita de Lourdes. Espiritualmente es el crecimiento, ¿no? Después tengo otras metitas que tengo que ir alcanzando a nivel personal, como mamá profesional. Bueno, yo metas personales desde el punto de vista espiritual, que me las he planteado a un inicio de año, me ha costado un montón, pero... Era como día a día recordar el de tener más momentos de oración en el día, especialmente en la mañana, porque a veces yo me levanto en la mañana y ya empiezo a full, ¿no? Entonces, mis metas eran iniciar con oraciones un poco más, con una conexión mayor con el Señor. Entonces, me ha costado, pero lo he ido logrando. Después, continuar con el servicio en la comunidad que tenemos acá en el Centro San Martín de Porres, que era la comunidad Guerreras del Señor. Después, otra... Dicho. No, está bien. Otra de las metas también que tenía ha sido impulsarme a orar más, rezar más el rosario, que es algo que todavía lo tengo como una meta el siguiente año, porque realmente es algo que me cuesta todavía. Eso es importante, ¿no? Yo creo que la gente, cuando uno le dice metas, propósito, la gente ya está pensando, sí, voy a levantar un negocio, sí, voy a ser emprendedor. En lo material, ¿no? Sí, siempre está asegurando lo material y se olvida lo espiritual, siendo que la palabra nos dice, no tengan miedo de lo que mata el cuerpo, sino de lo que mata el alma. Y qué hermoso que las metas que ustedes han propuesto con Dios, porque no es que ellas dijeron, yo lo voy a hacer, sino, Señor, hagamos esto. Ha sido las consagraciones,
ha sido el tiempo de oración. Y eso que decía, un tiempo de oración como más desacelerado. Como que la gente se acostumbra a decir, muy bien, 5 minutos todos los días, Señor, amén, y listo, salgo a trabajar, ya cumplí con mi parte. No, ese momento de oración en paz, donde las aguas están mansas, donde uno ve con claridad, porque en los tiempos de tormenta todo el mundo se desespera, uno no sabe dónde va a caer. En cambio, cuando las aguas están tranquilas, uno sabe, hasta puede nadar en los problemas porque sabe dónde está. Y eso creo que es hermoso, querido hermano. Pero yo creo que también es un poquito, bueno, dice, cuando todo está en calma, también hay que tener un poquito de... De miedo. Sí, ¿no? No, pero eso son frases son frases muy supersticiosas, pero, como, no, pues, preocupa que todo me vaya bien en la vida. No, yo no me refiero a eso. Es hasta cuando tranquilo. Llegas hasta tu espiritualidad, me refiero, como cuando llegas a un punto de que ya, o sea, todo te parece como que monótono decirlo. Ah, ¿no? Tú estás hablando de crecimiento 1, nosotros estamos en crecimiento 6. Martincito, y el crecimiento es a partir de 2-3 días, es 29 de diciembre. No te olvides, o sea que... ¡Yo! ¡Tú también! O sea, a mí me sorprende que vas a esperar un año para consagrarte, me sorprende que hayas que vas a esperar meta para 2022. Creo que tenemos ahí un cartel, sí. No, ataque a Tincho hoy. Sí, me sorprende, un año va a esperar para consagrarse. Sí, un año, no, un año. Es que es el 25 también. De diciembre del próximo año. ¿Tú cuánto vas a esperar para casarte? Yo queríamos saber. Yo la verdad es que sabemos que tienes metas fácil personales. Es regalar anillos en esta vida. La cosa es poner fecha, de ¿no? Nada. A ver, un poquito estamos hablando fecha, de así, fecha, no es que estamos hablando de las metas 2022. Claro. Y claro, salió tu videíto con el anillo y ta y música de fondo, pero ¿y la fecha, hermano? ¿Por qué? No entiendo, a ver. Estamos perdiendo. ¿Quieres que le pregunte por qué a Paola? Porque tú nos has preguntado nuestras metas, queremos conocer las tuyas. Yo no me he preguntado nada. Vos comenzaste preguntándole cuál era su meta. Ya, bueno, como ha dicho el padre. Compartimos. Como dijo el padre. Compartimos, abre tu corazón. Puede haber metas, obviamente personales, ¿no? Ya, pero yo creo que en lo espiritual. Yo creo que en lo espiritual, una meta que todos tenemos que hacerlo, incluido. Padre, ya me tiran. Incluyendo a todo lo que es la Iglesia Católica, es tratar de acercarse cada vez más a Dios, ¿no? Tiene que ser una meta porque si bien nosotros estamos ya hemos conocido al Señor y hemos conocido la dicha del Señor y me imagino que también los padres, pero sí es una meta para ellos, ¿no? Yo leía un poquito sobre eso que ya piensan que los padres por ser sacerdotes ya no pasan por circunstancias, no pasan por problemas, no pasan por eso. Y si a ellos les pasa, peor a nosotros los mortales, ¿ya? Entonces, yo pienso que una meta tiene que ser acercarse cada vez más a Dios, ¿no? De tratar de mejorar tal vez lo que nos ha alejado de Él en este año, lo que nos ha traído flaqueza en nuestra fe, lo que nos ha traído tal vez dudas, porque siempre las hay, ¿no? Siempre en algún momento hay temores, hay enojos, hay, como lo decía, hay flaquezas. Entonces yo creo que una de estas metas para este 2022 tiene que ser como cada año acercarse, tratar de llegar a esa santidad que estamos llamados. Y es lo que dicen, ¿no? No solamente nosotros, los sacerdotes, el mismo Papa, oren por mí, porque son seres humanos que sirven a Dios, pero no dejan de ser seres humanos, imperfectos, igual que nosotros. Entonces, ¿qué implica el acercarse a Dios? De que no son perfectos, yo ya estoy seguro, digamos. Ya, ¿qué implica ese crecimiento en la fe? Bueno, Él la tiene, nuestro Padre la tiene, pero nosotros las ovejitas descarriadas, un poquito, tenemos que tener esa consecuencia de deshacernos de muchas cosas que venimos arrastrando y que nuestra fe vaya de la mano de nuestros actos, principalmente. Yo pienso que eso es el secreto para que nosotros podamos ir dejando atrás todo lo malo, porque a diario nos equivocamos, ¿no es cierto? Y más aún si no tenemos a Dios en nuestros corazones, si no conocemos la palabra de Dios, no tenemos temor. Es más fácil cometer más errores.
y el crecimiento es constante, es a diario, como dice Naticita, levantarte en la mañana y doblar rodillas y decirle: Dios, te entrego mi día, está en tus manos, que sea bendecido, que pueda hacer las cosas lo mejor posible para mí, para la gente alrededor, hasta con los desconocidos. Y yo, añadiendo lo que decía Patricita, por ejemplo, el tema de cuando uno tiene metas con el Señor, digamos, metas puestas, que te las planteas solo con el Señor, terminas una y ya el Señor te hace nacer la necesidad de otra y la necesidad de otra. Entonces, como que es esa agua interminable, ¿no? O sea, que sigue y sigue saliendo. En cambio, poniendo en relación, cuando nos planteamos metas más materiales, más metas del mundo, que no están malas, ¿no? Pero sino cuando nos planteamos metas que son más materiales, consigues el auto, consigues la casa, consigues el esposo, consigues el hijo, consigues lo que estás planteando, y no te estoy diciendo a vos, consigues, te lo prometo. Consigues el esposo. Ah, yeah. O sea, ya sabemos sus metas. Lo ha dicho, en menos de 10 segundos ha dicho todo. No dice se encuentran, ¿no? Muy bien. Ya, bueno, me retracto. Pero digamos, o sea, a veces muchas personas nos planteamos así como metas más, en este caso digamos materiales, auto, casa, dinero, no sé, inmuebles. Que no está mal. Pero a veces no, es como llegas y es como que, bueno, termina. En cambio, cuando planteas esas metas de la mano del Señor, el Señor te sigue poniendo constantemente más metas. O sea, es interminable. El tema en las metas también son las prioridades, y creo que acá tenemos que hablar de las prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Nuestras metas en el Señor como prioridad. Porque el mismo Señor, como usted dice, también nos empuja a otras metas. Y en esas metas no solamente está lo espiritual, está lo material. O sea, un papá, una mamá, padres de familia, dentro de sus metas espirituales no pueden estar sus hijos fuera. Así que, ay sí, yo quiero orar tanto hasta olvidarme de mi bebé. No, eso está incorrecto. Yo quiero orar de tal manera que ame a mi bebé con más amor y más pasión y le enseñe a crecer y tomar buenas decisiones. No estamos hablando que las metas materiales sean malas, cuidado, porque hay mucho este concepto, incluso hay este motivador que siempre lo nombro porque me hace reír, que ataca a la iglesia, no voy a decir su nombre. Luis Aguilera. No, este motivador que lamentablemente es cochabambino. Él, por ejemplo, utiliza la iglesia para criticar el pensamiento, y él utiliza términos muy bíblicos, así que ahí está la ironía. Y él en una de sus charlas dice: la iglesia mucho ha atacado los bienes materiales. Los bienes materiales son malos. La iglesia nunca ha atacado los bienes materiales. La iglesia siempre ha enseñado las prioridades, porque recuerde, Jesús es hombre, es Dios y es hombre. Si no le interesara lo material de esta tierra, querido hermano, no se hubiera hecho hombre, hubiera sido un espíritu que viene, un alma espiritual, un ser espiritual, y hubiera salvado a la humanidad de otra manera. Pero él, porque le interesa ambos, lo espiritual y lo material, querido hermano, es eso lo que quiere restaurar. Así que cuando una persona tiene sus prioridades y sabe que primero pone metas en Cristo, también entiende que se exige a metas materiales. Por ejemplo, ser empresario no es malo. Ganar bien, que te vaya bien, que tu dinero crezca, que tus proyectos crezcan, es bueno. Pero ¿qué es lo que nosotros les estamos diciendo? Como dice la palabra, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes el alma? Que tengas tu corazón firme en el Señor para saber administrar todo aquello que materialmente el Señor también te va a dar. Y adicionando, digamos, a eso siempre hay la mala interpretación, ¿no? De lo que la iglesia dice, porque las personas que a veces están de fuera y también los que hemos estado a veces alejados de la iglesia, existe la mala interpretación. Y bueno, personalmente, digamos, a mí lo que me ha pasado este año es cuando uno pone sus metas en el Señor, le dice: Señor, yo quiero que alcance, no quiero que alcanzar yo, no, Señor, Señor, quiero de tu mano alcanzar esto, quiero que seas mi socio en esto. El Señor te acompaña, y a veces no son las formas que uno desea, bueno, que digamos en este caso yo deseaba, pero el Señor a mí económicamente me ha bendecido bastantes años, más de lo que yo estaba esperando, pero es porque me he planteado, digamos, en todo momento hacer como el Señor el socio de mi vida, caminar con Él en cada meta. Por eso es que una de las metas también que usted se puso para el 2022 es ayudar al canal, también como mucha gente ayuda económicamente. Gracias, hermana, sí. Natalia. Mire, esto es precioso porque hablando de la parte espiritual y material, hay una oración que la otra vez la nombré y mucha gente me escribió: Padre, ¿cuál era oración de qué? Está en el libro de Reyes. Y en el libro de Reyes usted encuentra toda una historia
del pueblo de Israel, de tal familia, de tal hijo, del hijo de tal. Y ahí se habla sobre Jabez, que era como el menor de los hermanos. Usted sabe que en la Biblia siempre es el hermano mayor como el que encabeza todo, como el que dirige todo, como el que recibe mal. Y la Biblia habla en Reyes, la oración de Jabez, que él le habla a Dios. Ahí su primer meta es la espiritual. Él le habla a Dios y le dice: si tú extiendes mis términos, si tú extiendes mis términos, yo levantaré un altar. O sea, hay un pacto con Dios, pero primero desde lo espiritual. Y eso que usted dice: Señor, sé mi socio. Sé mi socio, sé socio de mi vida, sé socio de mis proyectos, sé socio en mi familia, sé mi socio, asóciate conmigo en todo lo que hago. Eso, querido hermano, es precioso. ¿Por qué? Porque el Señor ensancha nuestros términos. Así, queridos hermanos, ya saben, el primer puntito para este año es ser socio al Señor. ¿Sabes? No es una buena punto. Frase, Señor, sé mi socio. Exactamente. Así, queridos hermanos, acompáñenos a esta pequeña pausa que vamos a tener. No antes, invitarles a que puedan seguir compartiendo con nosotros este video. Este es el último programa del año. Ya hemos pasado Navidad, estamos a 2 días de Año Nuevo. Así que, chica, no sé quién de las dos quieres mandar al temita. A ver, ¿quién? Ya, nos vamos a una pequeña pausa musical con Jesús, Eres Misericordia, de María René Pereira, desde Santa Cruz de la Sierra. Así como el sol vislumbra sus bellos rayos sobre todos los buenos y no tan buenos, así es tu amor y tu gracia sobre mi corazón y sobre toda la tierra. Jesús, eres misericordia, eres misericordia, eres misericordia. Jesús, eres misericordia, eres misericordia, eres misericordia. Así como el sol vislumbra sus bellos rayos sobre todos los buenos y no tan buenos, así es tu amor y tu gracia sobre mi corazón y sobre toda la tierra. Misericordia, Jesús, eres misericordia, eres misericordia, eres misericordia, Jesús, eres misericordia, eres misericordia. Eres misericordia, Jesús, eres misericordia, eres misericordia, eres misericordia, Jesús, eres misericordia,
eres misericordia, eres misericordia. Dice la palabra del Señor que los discípulos de Juan Bautista siguieron a Jesús. Jesús se da cuenta y les pregunta, ¿qué buscan? Y ellos le responden, ¿dónde vives? Jesús le responde, vengan y verán. Queridos hermanos, caminamos en la vida buscando algo. Y ese algo se llama Jesucristo. Y mientras no lo encontremos, no sabremos las maravillas que hay en Él. Te invito a que veamos dónde vive. Seguimos, queridos hermanos, en el Club de la Fe y bueno, espero que estén compartiendo este último programa, estén ya en las vísperas de este año nuevo. Hemos hecho ya las primeras metas, los primeros propósitos para este 2022, así que ya saben, si usted se ha perdido el primer bloque, revíselos, esto va a estar grabado, lo puede recorrer todavía, pero uno de esos era hacer de nuestro Señor Jesucristo nuestro socio, ¿verdad, Padre? Nuestro socio, nuestro compañero en todos nuestros proyectos. Así, queridos hermanos, chicas, a ver, ¿qué otra meta, qué otro propósito nosotros podríamos ir este año trabajando, este 2022? Ser limpios de corazón, Martincito. Lógico, Jesús prometió que todo aquel que sea limpio de corazón iba a alcanzar el reino de los cielos, ¿no es claro, cierto? Ese es un punto más adelante que vamos a tocar, Martincito. No, no. Por eso pasar los puntos, está mentira. No, sí, yo creo que uno de los puntos que vamos a ir tocando es ser limpios de corazón, pero yo creo que al acercarnos, tratar de acercarnos más a Dios, vamos a ir por pasos, otra meta, otro propósito, y estoy seguro que, bueno, uno al tratar de acercarse más a Dios, el siguiente paso es tratar de confiar más en Dios. La meta, ¿no?, es acercarse más a Dios, y dentro de acercarse más a Dios tiene que haber un corazón puro, Martín. Por favor, entienda. Me riñe. Sí, en tu programa. Tú le has enviado el mail. Así le habla a su hijo, así que así te tiene que hablar así, a vos. Sí, así me habla, ¿no? Pero exactamente lo que vamos ya poniendo los puntos es confiar en Dios. Si bien nosotros decimos como católicos, como partes de la iglesia, confiamos en Dios, que sea lo que Dios quiera, Señor, ponga en tus manos, pero realmente lo hacemos, o es que estas metas nosotros las queremos dirigir, ¿no? Dice una frase, ¿no?, que el Señor destruye tus planes cuando te están por destruir a ti. Entonces, a veces, ¿cómo es la frase? No entendí cómo. Dice que Dios, el Señor, destruye tus planes cuando los planes están por destruirte a ti. Destruye tus planes cuando tus planes están por destruirte a ti. Ajá. Muy bien. Es que no te entendí hablar. Ay. ¿Qué pasa? Hay algo contra mí, va a disculpar, señores televidentes que están viendo. No, mentira, pero eso, yo creo que esa frase va todo contra lo que nosotros tenemos que hacer, porque si bien nosotros nos ponemos metas y tal vez nos ponemos caprichosos con esas metas, no es como que no, yo quiero tener esto, yo quiero tener el otro, o yo quiero ser esto, yo quiero ser lo, yo quiero ser coordinador, yo quiero ser coordinadora, yo quiero ser, yo quiero ser líder de grupo, yo quiero ser... Tantas cosas que suceden y nosotros encaminamos, ¿no?, esas cosas, y no dejamos realmente que fluya lo que es el Señor, lo mismo en las metas que nos ha mencionado el Padre. Entonces pienso que nosotros ya tenemos que dejar que realmente confiar más en el Señor, dejar que Él haga su propósito para nuestra vida, y tiene que ser de alguna manera una meta para este año, Padre. Así es, y la confianza en Dios, cuidado, hay esa frase que a veces me desespera, que sea la de Dios. No, a ver, ¿cómo es eso? Que sea a la de Dios, como diciendo, lo que la suerte traiga. Nosotros no creemos en la suerte, nosotros creemos en la fe, en Jesucristo. Esa es la confianza en el Señor. ¿Qué significa? Venga lo que venga, con el Señor, para el Señor y por el Señor. No a la de Dios. ¿Qué significa? Es a veces, hago lo que me da la gana y si sale bien, bien. Eso no, querido hermano. Con Dios, para Dios y por Dios significa... Que venga lo que venga, con Él lo hacemos, con Él lo enfrentamos, con Él caemos y con Él nos levantamos, ¿no? Por eso hay esa imagen hermosa de las huellas en la playa, que durante muchos años hasta sacaron unas imágenes, unos cuadros, y las ponen en distintos lugares, las huellas en las playas, porque
esta persona le reclamaba a Jesús, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Cómo que estás conmigo? ¿Cómo que estarás conmigo hasta el final de los tiempos? ¿Cómo que me acompañas si yo solamente veo dos pies caminando sobre las arenas? Y el Señor le dice, es que era yo cargándote. Esto es hermoso. Es el Señor cargándonos. Cuando nosotros pensamos que la estamos luchando, cuando nosotros pensamos que somos nosotros los que pusimos nuestra fuerza, nuestras ganas, nos dolió, lloramos, sufrimos y nadie nos apoyó. Nada, no eras tú, era el Señor que te estaba cargando y tú avanzabas solo por la obra y la gracia de Cristo. Y también eso de condicionar, o sea, confiar también significa no condicionar, ¿no? Porque pasa y... Obviamente, yo creo que todos hemos caído en esto, no me voy a hacer al que no, pero como que uno hace las cosas esperando algo más del Señor, ¿no? Señores, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo el otro. Y me ha pasado en un momento, ya hace unos años atrás, donde yo se me ponía y como que empezaba a reclamar, no, Señor, yo estoy haciendo esto, que ha sido esto, que no he hecho esto, y ¿por qué no me das esto? Digamos, ¿no? Así, y empezaba con ese reclamo. Entonces, estoy condicionando mi servicio con algo del Señor, entonces... También confiar va mucho al no condicionar. Y creo que también confiar, añadiendo a lo que dicen, es uno confía con quien tiene relación, digamos, o sea, con quien constantemente construye ese vínculo, ¿no? Y con el Señor es como que con Patty, por ejemplo, estamos construyendo un vínculo de amistad, entonces... Estamos, o sea, todavía no son amigas. O sea, ahorita somos, claro, de ella. Sí, ahorita, somos ahorita amigas. Así, pero directa, ella sí. Lo dijo, así que... Sí. Con Patty desconfío, por ejemplo. Estamos creando... 100% desconfío. Sí. Producción para eso, nos invita. Para destruir nuestra vida. Tú lo has dicho, estamos creando, estamos en ese proceso. O sea, es que nos conocemos muy poco tiempo, pero ya nos hemos hecho amigas, entonces la amistad no es de un día para el otro, o sea, se va haciendo día tras día, así como las relaciones, todo tipo de relaciones, de amistades, de familia, no, bueno, de familia no, pero... De bueno, entonces, uno confía con quien comparte, con quien se relaciona, con quien está constantemente, entonces, si no hablamos con el Señor, si no dialogamos con el Señor, o tal vez solo nosotros hablamos, pero no lo escuchamos, entonces, no se construye tal vez la confianza que nos dé esa certeza de lo que el Señor quiere en nuestra vida. O sea, creo que es importante también no solo decir confío en el Señor, sino como orar y hacer las cosas necesarias para que esa palabra confianza tome un valor. La confianza que viene con la fe, ¿no es cierto, Padre? ¿Sí? Debe ser. Bebe, usted tranquila, opine, ¿no? No estoy tomando examen. No es examen. Yo quiero aportar un poquito, Padre, por favor, no es examen. Es que el concepto de fe va muy unido al de confianza. Hebreo, confianza. Cuando lo leemos, Hebreo 11:1 dice, la fe, la esperanza es la garantía de lo que se espera. O sea, está garantizado. La fe es la certeza de lo que se espera. También dice garantía. Certeza. Todo lo que has leído en una Biblia, seguramente que ya, no. Así que estamos hablando de algo que está garantizado, pero hay que esperarlo. No es algo que vamos a tener ya. Esa es la confianza y la espera. Esperanza y confianza van muy unidos porque sé que lo voy a recibir. Porque sé que lo espero en el Señor. Y ahí quiero llegar. Nosotros decimos. Confío en Dios, pero esa confianza de dientes para afuera, esa confianza que no la tenemos trabajada acá adentro y que en momentos de tribulaciones tenemos generalmente la tendencia a dudar de Dios. Si no se dio algo, fue porque Dios no quiso que se dé. Siempre nos ponemos en una situación así, cuando tenemos que pensar todo lo contrario. Si no se dio es porque Dios no quiso que se dé por algún motivo mayor que tal vez en ese momento no lo comprendes, pero más adelante sí. No, es que somos exigentes con Dios. Mire, cuando alguien nos pide un favor, nosotros somos morosos para hacer un favor. Pero a Dios queremos que ya. Sí. Ya. Y ya. En todo sentido. En cuando todo uno sentido. Le pide algo a alguien, sí, ya te lo voy a dar. Sí, pasa una semana. Ay, me olvidé, perdón, te lo voy a llevar. Ay, me olvidé, te lo voy a hacer. No, te lo voy a. Con Dios queremos ya. Mire, con las personas nosotros no nos molestamos, pero con Dios nos molestamos y por eso decimos, ah, ya no creo en Dios porque yo le pedí. ¿Cuándo le pediste? Hace 2 semanas. Oiga, ¿no entendió usted entonces? ¿Usted no entendió? Cuando alguien le pide algo a usted, ¿cuánto tarda en hacerlo? Muchos van a decir, yo lo hago inmediatamente. Claro, cosas sencillas. Cosas sencillas tú no le pides a Dios.
Tú le escribes siempre cosas que son verdaderamente importantes y que son muy difíciles, que la mano del hombre no la puede resolver, y te enojas con él. Por eso la esperanza, la palabra espera, esperanza va muy unida a la confianza, porque la confianza significa saber, yo creo en Dios. O sea, pasó un año, yo sigo creyendo en Dios. Y yo quiero comentar algo muy personal. Hablando lo que usted comenta, yo sufrí un accidente hace 3 años atrás. Durante un año estuve casi en cama, con medicamentos, muchos medicamentos, y todos los días rezaba, quería sanarme. ¿Qué pasó en el accidente? Me atropelló una moto y me dejó con contracturas musculares crónicas y con fibromialgia. Razón por la cual, cuando tengo mucho estrés o me viene, no sé, cada cierto tiempo una inflamación que no permite que la respiración que tengo la siento. Me duele la cabeza, tengo que dormir sentada. Lo que camino, siento que retumban mis pasos. Así esté descalza en el piso, en mi cabeza, es horrible. Pero lo que quiero llegar es de que esta situación que yo viví, ese año que estuve pidiéndole a Dios, saname, como usted acaba de decir, creemos que Dios tiene una varita mágica para decir, ok, te sanaste porque me lo pediste 3 meses, 6 meses, 1 año. Y no es así. Y cuando no tenemos esa fe verdadera, esa confianza en Dios, nosotros cometemos muchos errores por no tener esa paciencia de saber esperar lo bueno que nos va, lo que nos va a dar Dios en su momento. Así es. Exactamente. Y yo quería tomabas el punto de temor de Dios, ¿no? En una de al empezar ese punto, yo creo que también eso, no sé si llamarlo así, pero también el exceso de confianza, Padre, está, yo creo que un poco, bueno, no un poco, está mal, ¿no? Al decir, nada, no pasa nada, si hago esto, no pasa nada. No, en Dios siempre tiene que haber exceso de confianza. Entonces, el temor. El exceso de creer de que yo ya lo controlo a Dios es el problema. Sí. Hay personas que, ay, sí, Dios, no, Dios, Dios y Dios. No, eso te toca a ti. ¿Qué es lo que dice el capítulo 1 de Josué? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Todo lo que tú hagas, yo estaré contigo. Todo lo que levantes, yo levantaré contigo. Todo lo que arranque o recorre, todo lo que plante, yo plantaré. Eso también te toca a ti. Y hay gente que, no, tranquilo, sí, Dios lo va a hacer. Sí, no, es de Dios, no, es de Dios. Oiga, hay gente hasta para cubrir su flojera dice, no, tranquilo, no hay que preocuparse de esas cosas, Dios las hace. No. Nuestra parte también es esforzarnos, ser valiente y esforzarnos y hacer. El hombre hace lo que en sus límites puede, para que cuando ya el hombre no pueda, Dios haga. Y eso es lo hermoso, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos aquí en la tierra. Por eso le dijo Dios a Adán, ahí está, esto te lo doy, tú tienes autoridad sobre ello, pon nombre, nómbrala a cada uno y dale el sentido a cada cosa. No, le dijo, muy bien Adán, ya está todo hecho, tú acuéstate y espera que caigan las frutas en tu boca. No, le dijo, ve y trabaja, haz tu parte, que yo hago la mía. Y eso es lo hermoso, Dios hace su parte cuando el hombre ya no puede hacer la suya. Y además que también Dios nos ha dado las herramientas, ¿no? O sea, como hablaba al principio de Adán, Él ha puesto la tierra, el agua, o sea, ha puesto muchas herramientas a disposición para Adán y Eva para que puedan trabajar y para que puedan labrar esas tierras, ¿no? Entonces, transportando, digamos, a este momento que nosotros vivimos, Él igual nos ha puesto las capacidades, las habilidades, entonces no nos ha entregado, no sé, 5 monedas para que le devolvamos las mismas 5, ¿no? Sino nos ha entregado 5, o todo lo que nos ha entregado es para multiplicarlo, para trabajarlo y para esforzarnos, porque si no, tengo una amiga que cuando hablamos, ¿no? Alguna me dice, no, estoy ameba, estoy así en modo ameba, y yo tomo mucho esa frase. ¿Modo qué? Ameba. Ameba. O sea, ameba. La ameba no hace nada, ¿no? O sea, no cumple una función importante. No, entonces, hace la ameba. Claro, pero digamos, o sea, como es pasiva, no, digamos. No, estamos mal, pues estamos dándole malo. No, es broma, sí. Es re pasiva, pues, la ameba. Entonces, nuestra función, digamos, es ser personas que trabajan y se esfuerzan y no ser... Pero yo lo hablo por mí, digamos, hablo por mi amiga porque contextualizamos, digamos, esta situación de a veces no ser amebas y esperar que solo caiga... por obra y gracia del Señor, sino hay que trabajar porque el Señor nos ha puesto dones y bueno, este tema de la confianza creo que va mucho de la mano de esta situación. Y eso de los talentos es precioso porque mucha gente no lo entiende, mucha gente hace lo mismo que hizo el último, ¿no? Ay, Señor, como sé que eres muy exigente, como sé que pides que cosechas donde no se siembra, por eso la escondí, para devolvértela y no le pase nada. Hay mucha gente que se dedica a eso, ¿no? Y... hay esa frase que yo creo que va muy con la Biblia, la que nos dice el flojo trabaja doble.
Así que el que está en modo ameba, el que está en modo ameba, después le va a ir peor porque por estar en modo ameba deja de hacer muchas cosas que luego la va a tener que hacer doble. Perdemos nuestro día y perdemos mucho. Perdemos una hora, perdemos mucho. Perdemos un minuto, perdemos mucho. Y es por eso que ponerse las metas para cada año, para cada día, para cada semana es importante. Por eso es que estamos animándolo, querido hermano, ponerse metas, comenzar este año 2022. Pero cuidado, hay gente muy bien en el programa, no hay que poner metas. Este 2022 yo voy a ser millonario, echado en la cama, leyendo libros de éxito en 10 días. No, no va a ser millonario así, querido hermano. No se trata de eso. Para llegar a ser millonario hay que ponerse metas más pequeñas con las cuales usted va logrando, va haciendo que su dinero crezca, va haciendo, administrando su dinero y sabiéndolo guardar, va buscando intereses mayores y eso con el tiempo logra una meta mayor que es la de ser millonario. Y padre, permítame adicionar, creo que algo que es bien importante. Si quiere más consejos, síganos en la cuenta de padre. Yeah. Millonario el 2022. Yeah. El nuevo programa. O sea, cuando también uno se pone metas, ¿qué me ha pasado, digamos, y este último tiempo lo he aprendido mucho más, ¿no? O sea, no es solo ponerse la meta, sino qué cosas voy a hacer, digamos, para llegar a esa meta, ¿no? Porque si no nos ponemos así, paso uno, paso dos, o por lo menos, digamos, las estrategias que voy a usar para llegar a esa meta, nunca vamos a saber cómo llegar a la meta. Entonces, al final, también uno se rinde y dice, no, la verdad es que no funciona. Pero es porque también no nos hemos planteado estrategias para llegar a la meta. Y uno descubre herramientas personales que no las conocía. Y ser perseverante, ¿no? Más que todo, como tú, usted decía, padre. Ser ordenado. Sí, cuando, o sea, mantienes el orden. Sí, o sea, obviamente hay gente que quiere ver todo de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, y no es así. No, las metas que nos estamos proponiendo en lo espiritual, en lo material, todo es un proceso, ¿no? Entonces también confiar eso en el Señor de que, bueno, tal vez un día no sale, al otro día saldrá. Y bueno, una frase que igual ahí voy lento porque, ¿cómo es? Voy lento porque, disculpe, hermano, no. Se olvidó. O sea, no, vísteme despacio, lento, que pero estoy seguro, apurado. ¿No? Lento, no, pero no, seguro, no. Pero hay uno igual parecido, voy lento porque ando apurado, algo por el estilo. Hay un refrán parecido a ese que dice, vísteme despacio que estoy apurado. O sea, quiere decir que tienes que ir con calma, claro, día a día, con el orden. Exacto. Dejar de estar en tu comodidad. Y si tienes que, quieres ir al gimnasio, tu meta es sacar cuerpo este año. Tienes que, no te lo estoy diciendo. Es una indirecta que no, se da. No, ya no aguanto más. A ver, ya no va a aguantar. No, es un ejemplo, Martincito. Y el que más se ríe, querido hermano, si usted lo viera, es nuestro hermano Ariel. Eso es importante. Es un trabajo diario. Y en la Biblia encontramos también muchas imágenes sobre esto. A ver. Muchos ven al José, que ya era millonario y mano derecha del faraón, pero otros no se dan cuenta que ese José primero fue vendido por sus hermanos, trabajó como esclavo, cuando ya estaba surgiendo en la vida lo volvieron a meter preso por el engaño de una mujer, entra preso, todo el mundo le pedía favores y todos se olvidaban de José. Estuvo durante muchos años en la cárcel y cuando sale de la cárcel, después de haber sufrido mucho, de haber intentado mucho, recién él comienza a crecer. Recién él llega a tener la confianza del faraón. Él hace que el reino de Egipto incluso se enriquezca. Y al enriquecerse, el faraón le confió de tal manera todo que él era como el que dirigía todo el reino. Y es por eso que el reino de Egipto fue uno de los más ricos y la historia los marca como uno de los más ricos y los otros reinos venían hacia ellos por un hombre que empezó siendo esclavo. Y hay mucha gente que le molesta. Aquí había el ejemplo de una muchacha que todo mundo la quiso ayudar. Todo mundo la quiso ayudar dándole trabajo, todo mundo la quiso ayudar, pero parece que quería un puesto de gerente. No quería comenzar de cero y se quejaba de que todas las puertas se cerraban. Pero hemos visto cómo tantas personas quisieron ayudar a esta muchacha, le dieron trabajos, distintos lugares. O sea, ni cómo decir, sí, no, es que no sirvo para esto y por eso sirvo para esto y voy a hacer esto. De todo, pero siempre se quejó. Y dijo, no, no era como decían. No, y por último terminó hablando mal de las personas que los contrataron. O sea, nadie ve la nada.
Todos quieren ya lo todo. Yo quiero todo. Pero ¿cómo? Y es en ese cómo donde nosotros ponemos estrategia, donde nosotros la sudamos, donde nos cuesta, donde luchamos, donde nos levantamos, donde nos engañan, nos estafan y nos volvemos a levantar y aprendemos. En la vida espiritual es lo mismo. La gente que anda mal en su vida espiritual y se acerca a Dios, viene a misa porque piensa que en la misa se va a resolver todo. Ay, no sentí nada en la misa. No, ya diste el primer paso. Ya diste el primer paso. Viniste a Dios. Viniste a Dios. Pedro, Simón, cuando fue llamado con su hermano, Juan y Santiago, cuando fueron llamados, el Señor los llamó. ¿A qué? No sabían a qué, pero lo siguieron. Ya diste el primer paso. Y eso es lo que a mucha gente le cuesta. Querido hermano, José el soñador, el famoso José el soñador, estuvo preso. Fue humillado varias veces y fue estafado. Así que si tú quieres todo sin poner de tu parte cada día, estás perdiendo tu tiempo. Ya sabe, querido hermano. Perdón. Perdón, no, yo quería acotar algo que decía el padre. Comentarle un caso especial pasó con una amiga. Una amiga que decía ver mucho fantasmas, cosas negras, y le pedía a Dios de que le quite ese don de ver esas cosas porque ella sufría. Y ella estuvo orando una semana. A la semana me llamó y me dijo, voy a dejar de orar. ¿Por qué? Porque no me quita estos dones Dios y ya no voy a rezarle más. Y creo que desde el día que dejé de rezar se me han ido estos dones. O sea, esa confusión, padre, que realmente preocupa a la humanidad, a todo el mundo, ver esa reacción, esa falta de fe, ese no querer trabajar cada día por alcanzar esa espiritualidad que queremos todos y que tiene que ser diaria, constante. Es la mentalidad del brujo, ¿no? Ah, bueno, esto no me funcionó rápido. ¿Qué es lo que me ofrece más rápido? Un brujo dice que con esto se soluciona todo. Queremos soluciones rápidas, querido hermano. Las soluciones rápidas nunca han funcionado. Siempre el camino del Señor tiene dolor, pero tiene victoria. Siempre el camino del Señor tiene tribulación, pero tiene la gloria. Siempre el camino del Señor hay muerte. Tiene que morir muchas cosas de nosotros para luego ver la resurrección. Si no entendemos esto, nunca vamos a disfrutar de esta palabra. Por eso cuando uno llega al término glorioso, son términos que mucha gente no conoce. ¿Cómo la pasaste en esa fiesta? Hermoso, bello, precioso, fantástico. Pero nunca nadie dice glorioso. Porque no llegamos a esos términos en esta vida, porque nos acostumbramos, querido hermano, a solo vivir de la manera que nos toca más fácil y más rápida. Y el término glorioso solamente se da en la fe. El término glorioso, nuestra meta es la gloria, nuestra meta no es lo fantástico o lo bonito, lo agradable, nuestra meta es la gloria, es la victoria. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien, excelente, muy bien, glorioso. Y eso es lo que logramos cuando nosotros ponemos metas con el Señor. Eso es lo que logramos cuando avanzamos y cada día nos ponemos estrategia, nos ponemos forma, ponemos orden, confianza, nuestra mirada en Él, la esperanza en Él y seguir, cueste lo que cueste, porque al final lo que nosotros logramos es glorioso, no es excelente, no es fantástico, no es hermoso, es glorioso. Así que ya sabe, queridos hermanos, es importante este punto que hemos tocado en este bloque, la confianza en el Señor, acercarnos más a Dios, confiar más en Dios. Así que vamos a ir a una pequeña pausa antes de seguir con más metas para este 2022, ya dos días de acabar el año. Vamos a ir con nuestra hermana Mariana Asbun desde Santa Cruz de la Sierra, Él permanece fiel. Queriendo ganar, yo soy un soldado queriendo soportar las fatigas contigo, Jesús.
danos tu salvación. En la gloria eterna nos mantendremos firmes y lucharemos contigo. Él permanece fiel, Jesús es fiel y Él no puede negarse a sí mismo. En la gloria eterna nos mantendremos firmes y lucharemos contigo. Él permanece de Jericó a Jerusalén era un camino difícil, complicado, porque habían muchos bandidos, asaltantes. El camino era un camino árido, no era fácil. Pero qué interesante que ese camino lo recorrieron el buen samaritano cuando un hombre fue asaltado. Y qué hermoso que el camino de Jesucristo siempre era Jericó, Jerusalén. El ir a Jerusalén ya significaba el ir a entregar su vida. Queridos hermanos, nosotros siempre estamos en camino. Como cristianos católicos siempre estamos en camino y nuestro camino no es fácil, nuestro camino no es algo sencillo. Si tú estás buscando algo sencillo para caminar en esta vida, te vas a decepcionar, te vas a frustrar y no vas a querer vivirla con todas las ganas que Dios te ha dado. Recuerda que tu camino es difícil, pero siempre termina bien, porque al final Cristo ha vencido y nos espera en su mansión. Gracias, hermanos, por seguir con nosotros. Padre, ha llegado el momento de que nosotros vamos a saludar. No, pero vamos a hacer diferente en este momento, en este último programa. ¿Qué se ríe de esas chicas? No sé. Yo creo que es la emoción de fin de año, ¿no? No se puede contener. Sí, dice, no puede, se van a ahogar, bueno. Están perdiendo su puesto. Ya, despedidas, no.
Vamos a hacer algo diferente, vamos a saludar a todas las personas que nos han visto este año, no solo a las personas que han estado con nosotros en el programa, sino nos vamos a acordar de realmente de todos los seguidores, bueno, no de todos, es muy difícil, pero de esas personas final, que han estado constante, ¿no, padre? Muy bien. Yo quiero decir algo, hoy es 29, hoy es mi cumpleaños, así que yo quiero... El regalo que yo mejor recibo son las personas que siempre nos están acompañando y apoyando, porque ese es el mejor regalo, ese es el mejor regalo que uno puede tener, esa cantidad de gente a su alrededor con la cual uno comparte, incluso a la distancia, las personas de distintas ciudades, países que nos acompañan. Querido hermano, de verdad, gracias por ser ese regalo durante todo el año, pero no solamente hoy, sino durante todo el año ustedes han sido mi regalo y el regalo de todos los que hacemos el club. Recuerde que esto no lo hacemos por algo en el cual nosotros vamos a ganar un premio en el sentido humano. Esto lo hemos hecho y lo hemos iniciado con el sentido de poder llegar al corazón de tantas personas que necesitan fortaleza, gente que necesita ser animada, gente que necesita transformar su forma de ver la vida, de vivirla. Así que gracias por ser ese regalo para el Club de la Fe, gracias por ser ese regalo para el canal, gracias por ser el regalo para cada uno de nosotros. Como dicen, ¿no? Ay, los arruinaron, los arruinaron. Ya puedo. Pincho, cantás, si vos cantás. Ay. Bueno, pensé que iban a entrar, la verdad es que pensé que iban a entrar las guerreras con una torta, ¿no? Guerreras en línea. No, nah, pero no, se le mostró una cajita de chocolate. Notaria 33 no está acá con nosotros. Bueno, vamos a dar saludos a las personas. Bueno, yo quiero mandar saluditos a Feliciana Villa, que bueno, siempre está ahí al tanto de nosotros, comenta, a Rosemary Maldonado, padre, que igual está ahí comentando, a Notaria 33, a Natalie Tamayo, que son fiel seguidores, que siempre comentan, ¿no? Juan Pablo Piero, la que nos ha acompañado durante todo el año y también no solamente opinando, sino ayudando económicamente, gracias a él, a toda su familia, a los proyectos familiares, ¿no? Bueno, ya va a ser difícil mencionar a todos, pero este año hemos hecho algo diferente. Rocío Domecq, que ha sido esto de los sembradores, padre. Sembradores. ¿No? Este año es como que se ha incursionado en eso y realmente ha sido una ayuda muy grande para el canal. Ha habido cuatro tipos, ¿no? de sembradores y la gente ha estado con nosotros, ha estado aportando. Y padre, yo creo que todas esas personas que bueno han dado su granito de arena, que el Señor les devuelva el 100%. El 100 por 1. Gracias por ser ese regalo para nuestra vida. Estamos hablando pero de las metas para el año 2022, querido hermano. Aquí el canal, la meta es crecer y convertirlo esto en una plataforma donde podamos darles diversidad de programas, diversidad de contenidos, no solamente estos programas, sino también pequeños cortos, videos, todo lo que podamos mejorar para poder llegar a sus hogares. Recuerde que muchas veces llegamos solo a personas de edad media, de 30 para arriba, y los jóvenes como que quedan muy sueltos. Queremos llegar a todas las edades para llegar al corazón y la transformación. Los jóvenes están siendo muy olvidados. Y es por eso que una de las metas del canal es esa, poder llegar a las distintas edades, poder llegar a distintos países. Y usted, querido hermano, queremos invitarlo a que en sus metas usted utilice el proyecto o el método de Cristo. Claro, mucha gente va a decir, ¿y cómo es eso? No, padre, a ver, dígame, y no, el método de Cristo. Cuando uno lee la Biblia y no solamente los evangelios, sino también las cartas de San Pablo, que San Pablo fue uno de los mejores aplicadores del método de Cristo. En estos tiempos la gente compra libros de éxito y no sé qué más, y todos quieren aplicar el pensamiento positivo y lo quieren aplicar, y no les sirve para nada, querido hermano. El método de Cristo es el único método que funciona y que ha funcionado y que funcionará hasta por los siglos de los siglos. Amén. Así que, ¿cuál es el método de Cristo, querido hermano? Acompañemos a Cristo en su método. En primer lugar, el método de Cristo no viene de un lugar beneficiado por la riqueza. Estamos viendo un hombre que nace en un lugar sencillo, en un lugar que es un taller de carpintería. No estamos viendo a alguien que ya tenía todos los privilegios de este mundo. Porque mucha gente dice, ay, si yo tuviera las oportunidades que tiene él por el dinero que tiene, yo hubiera logrado algo en mi vida. Mentira. El método de Cristo te dice, es mentira eso.
Esa es una mentira que tú te la estás creyendo y tú la estás aplicando en tu vida. El método de Cristo viene desde un carpintero. Y desde este carpintero, él aprende no solamente las grandezas en la vida, sino las pequeñeces y las cosas sencillas. Y es por eso que el método de Cristo, ¿qué busca? No busca decir yo lo puedo todo, yo lo hago todo. Él siendo Dios no dijo yo soy Dios y listo, nadie se meta conmigo que yo voy a resolver el problema del mundo. Y lo resolvió, no. Lo primero que hace en su ministerio, ¿qué es? Llamar a sus discípulos. A sus discípulos. Lo primero que hace es llamar a sus discípulos. Querido hermano, y estos hombres lo siguieron. Luego los va formando, los va encaminando y se agarra de su proyecto, querido hermano, hasta la muerte. No se suelta de sus sueños hasta la muerte. No se suelta de sus metas hasta la muerte, porque desde ahí viene también la gloria. Que no ha sido fácil también. Él, bueno, me imagino que él sabía con qué gente también se metía, ¿no, padre? O sea, no era que obviamente los ha escogido, pero yo creo que hay... Yo me pongo a pensar, me imagino que tenía todo tipo de carácter, ¿no? O sea, era de diferente, no creo que todos habían sido sí, claro que sí, no. Yo creo que hayan tenido también sus disputas, ahí todos sus, no sé. Me veo en ese proyecto y me imagino que tampoco ha sido fácil. Él sabía también a lo que lidiaba y también, padre, lo comentaba en la pausa, ¿no? De que... También tuvo miedo. También tuvo miedo. No, también tuvo miedo, también en su momento flaqueó en su proyecto. Bueno, en su proyecto, en el proyecto de Dios, pero continúa a pesar de todo. Claro, en el huerto de los olivos nosotros vemos a un Jesús que le dice, si es posible, Padre, quita de mí este cáliz. Si es posible, pero luego se encamina nuevamente a su sueño y dice, pero que no se haga mi voluntad, que sea la tuya. En la cruz, ¿qué encontramos en la cruz? En la cruz encontramos a alguien que le grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él siente el abandono de su padre, siente como que el proyecto no salió como esperaba. La misma María guarda en su corazón todo lo que estaba sucediendo. Sus mismos amigos huyen del proyecto, querido hermano. Esto es precioso, pero él no se suelta hasta el final. ¿Por qué? Pues con eso abre el camino de su proyecto a la gloria. Y ahí se ve, obviamente, netamente, volviendo al inicio del... De lo que hablábamos, la confianza en el Señor. O sea, si uno flaquea, así, la confianza en el Señor es más fuerte que otra cosa. La humildad que él tenía para, como él decía, ¿no? O sea, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque él podía haber dicho, no, la verdad, Señor, yo me bajo de la cruz y no de eso, y nada más. Pero no, él ha sido muy humilde al aceptar, porque sabía que el Señor se glorifica a través de esas situaciones, ¿no? Entonces, también nosotros cuando tenemos situaciones difíciles, que a veces vemos que pensamos que el Señor no nos está tomando la mano, pero en realidad Él quiere glorificarse a través de esas situaciones. Y después, cuando ya veamos el resultado, es que realmente el Señor ha trabajado y nos ha hecho crecer. Porque muchos decimos, quiero crecer espiritualmente, quiero ser más grande, pero no nos damos cuenta que esas situaciones son las que nos hacen crecer y esas situaciones son las en las cuales el Señor se glorifica. Hay un meme que se ha estado reproduciendo bastante. Si hubieras seguido los sueños de tu vida cuando era niño, ¿qué serías ahora? ¿No? Hay esa pregunta, no sí. Sé si la han estado leyendo. Y claro, mucha gente se hace la burla de esto. Y dice, no, yo quería ser zapatero. Y lo toman como una burla. Aquel que sabe del cuero y sabe del material, no solamente aprende a ser zapatero, aprende a hacer zapato. Los lustrabotas, perdón, sería lustrabota, pues me gustaba... Pero aprendería muchas cosas. O vendedor de periódico. Los vendedores de periódico desarrollan unas cualidades tremendas para hablar, para presentar. Y como usted ve, antes todavía era tipo una profesión. ¿Por qué? Porque te iban dando los titulares, pero una manera que hacía que la gente le dé curiosidad. Como muy no había, profesional. Como no había Facebook, como no había todos estos medios, esos vendedores de periódico, usted veía, sí, el último asesinato en la tierra y pasó en el Everest. Y usted cuando lo lea se va a sentir que la lava está cayendo sobre usted. Cosas como esa que no son solamente lo llevaría a cumplir sus sueños, sino que podría haber sido un gran relator en cualquier programa de televisión, podría ser un youtuber en este tiempo, un tiktoker que ganaría mucho solamente por hablar de distintos temas de la sociedad, porque eso es lo que la mayoría de los youtubers y tiktokers hacen, y lo que hacen es hablar de las cosas que están pasando en el mundo, pero lo hacen de una manera distinta y por eso es que tienen tantos seguidores. Así que no es tan descabellada esa idea. Si hubieras seguido los sueños de tu niño, ¿qué serías ahora? Yo creo que sería un gran influencer, ¿no? Yo sería astronauta.
No, si siempre anda en la luna, pero ¿qué vamos a hacer? No te veías venir y esa broma. Astronauta. No. Le gusta decir las cosas, pues sabe que yo se las voy a. Le encanta no, preparar no el camino. No quiero ser astronauta. Mucha que... Bueno, volviendo al tema, Martincito, y eso quiero decirlo directamente a ti. Uno de los puntos que queremos tocar es el no ofendernos. No, ya no quiero hablar contigo. Una de las metas que ¿pero tenemos. ¿Pero quién se está ofendiendo acá? No sé. No sé. Una de las metas es que cambien la forma de ver la vida, ¿no? Pero he dicho, hablando de ti, he dicho, ya no quiero hablar contigo. ¿Te ofendí? ¿Te sentís ofendido? No quiero hablar. Hermano astronauta. No quiero hablar en este momento. Es no tomar. Te está dejando de manipular. Cosas. Sí, no. Te está dejando manipular. En nuestro ahora propio... te sentís ofendido en tu propio programa, hermano. No, en mi programa. No. En nuestro territorio. Es que ya igual la firma de contrato. No. Antes de pasar a esa pequeña frase, punto. Antes de pasar de este proyecto que hizo el señor. ¿Cuánto tiempo también llevó, no, padre? O sea, 33 años, bueno, y ha sido un proyecto porque ha sido su nacimiento, lo que hemos vivido el 25 de diciembre. Y desde ahí empieza y ha durado 33 años este proyecto. Y a veces, como lo decía nuevamente, ¿no? Dios ha hecho este proyecto en su propio hijo, lo ha hecho paso a paso, nos ha enseñado hasta... El proyecto que lo ha hecho está ahí en la Biblia, ¿no? Lo podemos leer, lo podemos palpar, cómo ha sido todo lo que el Señor lo ha hecho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero también tener nuevamente, quiero recalcar esto de esa perseverancia y ver ese proyecto de vida, cómo lo ha hecho Dios, cómo lo ha hecho Jesucristo para algo tan grande, ¿no? No ha sido el camino, y me refiero a no solo Jesús, ¿no? Sino también me refiero al Antiguo Testamento, donde tal vez ha tenido que mandar a Noé a hacer una arca porque realmente ya no estaba dando ese proyecto, por decirlo así, ¿no? Por decirlo así, pero... Hay que limpiar ese proyecto. Hay que borrar todas las anotaciones. Claro, o sea, uno lo puede llevar de esa manera también a expresarlo, ¿no? De que tal vez hay que cambiar el plan, pero no hay que cambiar la meta, ¿no? Así que ahora sí podemos pasar a ese punto. No quiero hablar contigo. Número 5. Al no ofenderse. No, cuando hablábamos de las metas, como decía el padre, las metas las tenemos puestas cada año. Termina en 2-3 días del año y decís, me voy a comer 12 uvas para que me vaya bien en el trabajo, en los estudios, en todo, ¿no es cierto? Pero... creemos que esas uvitas nos van a dar las metas, y no es así. O sea, nosotros tenemos que trabajar cada día. Y dentro de las metas que ya hemos mencionado, que es confiar más en Dios, tener más fe, pienso que también está el no ofendernos, el no ofender a los demás, trabajar nuestra espiritualidad con nosotros para que estemos en esa paz espiritual interna y también de esa manera podamos transmitir esa paz a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros amigos, al desconocido, al que barre las calles. ¿No es cierto? Es algo muy importante que no lo hacemos usualmente. No lo hacemos. Y uno ve a la gente, o sea, oportunidades hay. Esto es interesante, oportunidades hay. Todos los días tenemos grandes oportunidades o pequeñas oportunidades, pero las tenemos. Es la gente que no las quiere tomar. Yo veo mucha gente a la cual... de verdad uno les abre el panorama, les da ánimo, los apoya, pero no quieren. No quieren. Tú les das hasta el mejor consejo, no quieren. En cambio, otras que sí. Por ejemplo, para los que no saben, con las ayudas que llegan al canal, hay un muchacho que iban a ser 3, pero 2 no se animaron. Hay un muchacho que está estudiando, uno que quiso ser sacerdote, se retiró, lamentablemente se retiró, no son causas malas por las que se retiró, así que vuelve a su vida normal y él quería terminar sus estudios. Y yo le digo, el canal te puede ayudar, ¿en serio? Sí, en serio. Y ella terminó su primer año, pero es porque quiso, y no solamente, está trabajando, o sea, se la está buscando porque no tiene las condiciones en su casa de riqueza y cosas así para darse el lujo, pero él quiso estudiar y ya terminó un año, ya va a terminar un año de materia y lo hizo, pero los otros no se animaron,
a los otros que se les ofreció las mismas oportunidades, incluso los otros teniendo mejores condiciones en el hogar, no las aceptaron. El gran problema es que mucha gente, querido hermano, no tiene metas reales diarias y quiere una meta grande, como les dije, quiero ser millonario, sí quiero ser millonario, pero no te mueves de tu cama, no te mueves de, no te apasionas por lo que haces, todo lo haces por cumplir, sin ganas, aburrido. Así no vas a encontrar nada. Y a mí me gusta ver cómo esta gente responde cuando uno les da la mano, porque ellos verdaderamente ponen de su parte. Pero de tres, uno se animó y ha terminado el año. Y esto gracias a la ayuda que la gente hace al canal también. Es una buena meta para también este nuevo año que vamos a tener. Otro de los puntos que, bueno, ya uno de los últimos puntos que vamos tocando, también padres, bueno, Patricita tocaba el tema de no ofenderse, más que todo también no ver la paja del ojo ajeno, no estar criticando tal vez, siempre hay las críticas, no siempre hay, en la iglesia, bueno, hay de todo, dicen, peor en el mundo, entonces trabajar eso de nosotros. ¿Por qué? Porque hay en todo, hay una frase que dice, padre, bueno, no una frase, pero me voy a dar el ejemplo que dicen, bueno, yo soy así. Yo soy 100% transparente y digo las cosas como me parece, sin pelos en la lengua, dice, ¿no? Y la gente, no sé si lo hace... ¿Estás hablando de Ariel? No. No te ofendas. Ay, perdón, Ariel. No. Sentí que lo teledirigía. No, pero siento que... No, hay mucha gente... No, no, hablando en serio, fuera de las bromas, hay mucha gente que se excusa en eso, ¿no? Yo soy así... Si me aguantan bien, si no también, o sea, no los necesito. Es mentira. Desde el momento que dice no los necesito, ya los está necesitando, por eso estás hablando con ellos. Y no voy a cambiar, dice. No voy a cambiar. Sí. Es verdad, no vas a cambiar. No vas a cambiar porque tú mismo has decidido eso, así que tú mismo te cierras las puertas. La sinceridad sin empatía, dice, no, es cualquier cosa menos sinceridad. ¿No? Entonces, trabajar este punto, trabajar en nuestras comunidades también eso de que el chisme no es de Dios para nada, ¿no? Dejar de mirar las comunidades, todas estas situaciones en la iglesia, si bien dicen que la iglesia es clínica de los pecadores, dicen, ¿no? Entonces nosotros también ser ese medio donde ya rompamos esto de los chismes en grupos de oración, y bueno, pienso que es un punto muy fundamental para trabajar este año 2022, Naticita. Sí, yo creo que sí, y además se me viene mucho este tema de que hay que empezarlo en casa, ¿no? Y nosotros que estamos aquí, todos los que estamos a casa, no estamos hablando de, ah, no, le voy a decir a mi mamá o le voy a decir, no, sino de empezar la casa, no solo la familia, sino en realidad la casa de acá, ¿no? O sea, la casa en el corazón el y cada uno. El templo de Dios, el templo. En el templo de Dios, sí, empezar aquí y obviamente va a ser lo más difícil, creo, porque no es fácil. Porque cuando decimos, yo soy así y no voy a cambiar, o yo soy de esta forma, es porque ya yo me estoy definiendo y me estoy poniendo las murallas para decir, nadie me va a tocar esta muralla que yo he construido. Pero el Señor es quien nos quiere definir como Él desee. Entonces tenemos que bajar las murallas y empezar, yo creo, el cambio en nuestra casa, en nuestro corazón, con el Padre, siendo el templo de Dios. Cada vez que yo escucho a estas personas que dicen eso, por ejemplo, yo me imagino una persona que tiene llagas en todo el cuerpo, que está muy herida y es muy sensible. Una persona que tiene heridas no quiere ni el calor que se le acerque a otra persona porque le duele. Así que por eso son tan reactivas. Pero le gusta ver que las otras personas comienzan a llegarse también. O sea, se alegra de ver que otras personas comienzan a llegar. Esto siempre, mi imaginación es muy gráfica. Así que cuando yo escucho a una persona que dice, no, yo sin pelos en la lengua, yo soy así, me aguanta. Entonces, veo una persona muy herida cada vez que escucho. Veo una persona herida desde la cabeza hasta los pies. Y que cuando alguien se le acerca, reacciona porque sus heridas no le permiten que la gente verdaderamente se acerque. Busca la pena de los demás, busca que le tengan, ay sí que yo he sufrido mucho, ay sí que no, busca que la gente, pero a la hora de la verdad le gusta ver a la gente herida, verlo igual, o sea, el amargado le gusta igual ver. Igual o peor. Igual o peor. Sí. Así que ni sale, ni sana sus heridas, pero se alegra de ver a otros heridos, es como el alcohólico no quiere beber solo,
El alcohólico por lo general busca a sus amigos, por eso es que la mayoría de la gente se hace alcohólica en grupo, no se hace alcohólica solitaria. Bueno, cuando tiene una mujer que no lo deja ni respirar, se hace alcohólico solitario, pues sabe que si va donde los amigos le va a tocar el 8, ¿no? Pero así que querido hermano, no sé, yo solo decía, no sé si a alguien le dolió lo que he dicho, hermano. Por favor, allá nuestros hermanos sufren desde controles. Y esto es muy duro, esto es muy peligroso, porque una persona herida, querido hermano, no deja que verdaderamente alguien se acerque. Busca su pena, busca ser la víctima, busca que siempre lo tomen. Pero ahora la verdad lo que busca es herir a la otra persona. Y se alegra de ver a la otra persona que ya camina como tú estás caminando. Ay, sí. Ay, sí, hasta ya opinan lo mismo. Hasta ya hablan de la misma manera. Hasta hacen los mismos gestos. Ya está igual que mí. En vez de que yo que estoy sano, él esté sano o ella esté sano igual que yo. No, ya estoy enfermo igual que la otra persona. Y es más fácil, yo me acuerdo que cuando era pequeña, mi mamá nos decía, es más fácil copiar lo malo que lo bueno. Entonces yo creo que en el tema de las heridas igual es más fácil que nosotros, digamos, o sea, hablando, digamos, como si fuera, en este caso, yo, es más fácil que yo pueda contaminar, digamos, a esa persona con mis heridas que la otra persona me pase, digamos, esa sanidad. Porque, aprenda a sanarse como yo. Sí. Uh-huh. Tienen que tener cuidado ustedes que se están conociendo, ¿no? Cuidado que se están conociendo, sí, recién. Eso es ese silencio era para decir eso. No es que nos preocupamos, ¿eh? Hoy día yo veía un meme súper... No era ni siquiera un meme. Compartió una de las guerreras que la persona que te acerca a Dios realmente vale como amigo. Y eso es lo que tenemos con Naticita. Estamos creciendo en la fe, en nuestra vida. Queridos hermanos, no, la verdad es que una de las cosas que hay que renunciar para el 2022, una de las cosas bellas de los grupos de oración es eso, ¿no? Uno se va encontrando con personas, uno se va entendiendo. Más bien no con extraterrestres. Sí, porque si fueran. Así con personas, digo. Pero no tenía que no decir. Estaba tan inspirado. Estaba muy inspirado, hermano. Lo bueno, no se preocupen, lo perdono. Lo despido. Hay algo hermoso en las comunidades y por eso las comunidades son tan sanadoras. Ellos, por ejemplo, pertenecen a este grupo Oración Guerrera y uno se encuentra a veces con personas con las que se entiende, personas con las que se entiende mejor, personas con las cuales puede hablar, personas con las cuales como que hablan el mismo idioma. En una comunidad hay distintas personas. Y son con ciertas personas como que podemos tener una fluidez mayor que con otras. Y esto ayuda a sanar, porque nos entendemos. Por ejemplo, hay personas que son muy toscas en su vida y cuando alguien le habla de una forma dulce no entiende. ¿Por qué? Porque la torpeza de su vida, o sea, solo se va a entender y se identifican si encuentran, por ejemplo, a un predicador, una predicadora que es torpe. Ah, me gusta cómo predica porque igual que yo, así torpe. Hasta eso se encuentra dentro de las comunidades, cosas como esa. O son de cristal. O son de cristal, así como mi hermano Cristel. Y escuchan personas que son suaves. Por eso es que en cada comunidad, cada predicador, cada persona tiene algo para dar a los demás. Y cuando uno tiene algo para dar a los demás, sana. En cambio, lo que estábamos hablando de las personas estas que yo soy así, no tengo pelo en la lengua, yo soy... Son personas que no tienen nada para dar a los demás, más bien tienen para quitarle. O sea, no, es interesante. Por eso Cristo murió con los brazos abiertos. A mí me gusta, es muy gráfico. Jesucristo se soltó de todo, tiene mucho para dar, todo, lo dio todo, no se guardó nada. En cambio, las personas heridas, las personas que no, que se autodenominan, que no van a cambiar, son personas que viven así, no quieren dar nada de ellas. Quieren quitar a los demás. Y tampoco quieren ser ayudadas, padre. No, tampoco, no, o sea, uno está ahí tocando la puerta insistentemente. Pero buscan la pena, eso sí. Buscan, saben encontrar la pena, contarte, ay, su vida sufrida, lo que nunca tuve, y cómo me tratan, y cómo me hacen, es que yo siempre me sentía así. Buscan la pena, ¿por qué? Porque eso, querido hermano, eso a cualquier persona fácilmente lo engaña. Fácilmente lo engaña, así que buscan la pena, son gente herida, pero la verdad no te están abriendo el corazón, lo único que están haciendo es quitarte algo a ti. Te están engañando. Te están estafando, te está robando, porque es una persona que siempre andan así. No quieren darte nada, es mentira. Quieren conseguir algo. Así que ahí
Vemos la gran diferencia cuando en nuestras metas, querido hermano, está Jesucristo sanador y Señor, porque nuestras metas es sanar, no seguir enfermándonos en nuestra vida. Nuestra meta es salir de la oscuridad en la que estamos. Nuestra meta es salir del hoyo en el que estamos. Nuestra meta es avanzar. Nuestra meta es levantar nuestra mirada. Nuestra meta es ya dejar de quejarnos de todo y comenzar a agradecer de todo. Nuestra meta es el método de Cristo, querido hermano, que estuvo por encima de todo, colgado en una cruz, pero por encima de todo. Y esto mucha gente no lo contempla. Jesucristo fue colgado en una cruz y dice, ay, pobre, lo sufrió. No, Él estuvo por encima de todo. Recuerde que la cruz te ponía por encima de todo. Jesucristo estaba por encima de todo, hasta por encima de la misma muerte y el dolor que vivió. Y así nos enseña a nosotros cumplir nuestra meta, nuestro sueño, apasionadamente hasta lograrlo, donde ya aprendemos a ver por encima de todo aquello que no nos dejaba levantarnos. Amén. Y algo hermoso que usted compartió hace, creo que fue en Santa Cruz de la Sierra, no me acuerdo, cuando estuvo en la mansión, padre, es de una señora, creo que pertenece a la comunidad Betania, que el sacerdote le dijo, vaya a Estados Unidos, vaya a predicar la primera iglesia que usted encuentre. La señora sí, muy enferma. Sí, que ahora ya está muy enferma. El padre Cris era un hombre muy sabio y la mandó, y ella se fue y predicó y llegó y formó grupo y comunidad, y conoció gente que la ha conocido allá. ¿Y cómo, qué circunstancias, padre? ¿Enferma, bien delicada? No, ella ahora está enferma, pero en ese tiempo ella no sabía inglés. Ella no hablaba el inglés. No sabía nada de la cultura de ese país. No sabía la situación, pero ella se fue. Esa es una persona que no está enferma. Una persona que no está enferma hubiera puesto todas las excusas. Ay, pero no sé el idioma, ay, y si no me dejan pasar, ay, y si me va mal, ay, y si no me... Siempre tiene ese, ténganme pena, por favor, no me dejen así solito, solita, ay, pobre yo, pobre de mí, ay. Esto es enfermo, esto no te deja crecer, esto no te deja avanzar, no te deja mirar las metas. Por eso es que la fe, Dios no nos dice que nuestra fe sea como una montaña, que es lo que nos dice Dios, que sea como un granito de mostaza. Mire, nuestra fe que no sea como una montaña, sino que sea como un granito de mostaza. Si nuestra fe fuera como una montaña, esa montaña no nos dejaría ver a Dios. Al ser como un granito de mostaza, nosotros podemos ver a Dios que nos da ese granito para que nosotros creamos. Si estuviera la montaña delante de nosotros, no podríamos verlo a Dios. Así que lamentablemente nosotros nos quedamos viendo la montaña diciendo que se mueva, cuando deberíamos ver el granito para ver la acción de Dios sobre esa montaña. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos querido compartir un poquito sobre algunas de las metas que usted debería plantearse para este 2022, las metas personales, también es un análisis para que usted tenga este año. Y bueno, padre, terminamos este año y concluimos este año con muchas metas cumplidas, por decirlo así. Nos alegra tener... haber realizado todo el contenido que hemos hecho este año, con idas y venidas, con muchas... tal vez, no sé si decirlo, adversidades, ¿no? Ha sido así el año irregular por este tema de la pandemia, pero aún así nosotros hemos intentado sacarlo adelante y yo creo que, bueno, con ayuda de Dios y poniendo todo en sus manos, Dios quiera que va a continuar este proyecto, Padre. Así que, bueno, agradecerles a todas las personas que nos han acompañado este año, que han estado orando por nosotros, aportándonos. Su oración yo creo que es lo más importante, que nos ha... mantenido ahí firmes con este proyecto. Y padre, bueno, yo creo que gracias es lo que más podemos decir a la gente que nos sigue, ¿no? Así es, querido hermano, gracias por todo lo que ustedes han hecho a nuestro lado. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el programa y usted es el que le da vida, usted es el que lo recibe y usted es el que lo comparte todo lo que aprende. Gracias por su vida y que el Señor le permita lograr muchas metas ya en este primer mes que comencemos. Y en este primer mes, los meses que vengan, bendito sea el Señor, va a tener nuevas metas. Cada día tiene su meta, así que aprenda a vivir cada día, porque ese día es precioso y Dios se lo ha dado. Padre, para todas las personas que están ahí preguntando, no quiero spoilear nada, pero ¿cómo viene al año? ¿Cuándo empieza más o menos el Club de la Fe? ¿Cuándo se retoma? ¿Cómo va la situación? Vamos a tener unos pequeños cambios, querido hermano, y en esos pequeños cambios vamos a... ir avisándole sobre el Club de la Fe, sobre todos los programas.
Por ahora se mantienen todos los programas, así que no se preocupen porque vamos a tener Hablemos en Serio, vamos a tener Guerreras del Señor, vamos a tener Club de la Fe. No se preocupen, va a seguir. ¿Por qué? Porque usted ha confiado en nosotros. Exactamente, así que vaya compartiendo tarea, tal vez para estos días, para estas semanas que no vamos a tener el Club de la Fe. Usted que ha sido fiel seguidor, fiel seguidora, comparta el material que se ha hecho este año, vaya compartiendo. Tal vez a las personas que no conocen el proyecto, también pase el link para que, bueno, se pongan al tanto sobre todo lo que hacemos en el canal. Y al año también empecemos con todo, gracias a sus oraciones y al Señor. Gracias, chicas, por acompañarnos en este... en este proyecto que tenemos, ¿no?, del canal. Sé que es un compromiso, ustedes tienen sus actividades, pero también se han puesto todo esto al hombro, ¿no? Así que agradecerles, gracias, Patricita, por acompañarnos estos últimos programas, gracias por ser parte, y bueno, al año ya estarás firmando nuevamente el contrato. Gracias, Martincito. Algo corto que quiero hacer énfasis es, antes de despedirme, agradecerles a todos ustedes, al Club de la Fe, a todos los chicos que hacen este proyecto posible, el trabajo minucioso tan hermoso que nos pasan a nosotros para que nosotros podamos llegar a través de la pantalla a ustedes. Y simplemente decirles, hemos pasado la Navidad, ha sido un momento del reencuentro con el Señor, sigamos creciendo espiritualmente, no dejemos las excusas para conseguir las metas que, como un poquito hemos podido aquí compartir, y el Padre nos ha enseñado muchas cosas de las cuales debemos despojarnos, sigamos trabajando en ello para que nosotros podamos crecer espiritualmente con nosotros mismos y también con nuestra familia y la gente en general. Gracias. Gracias, Patricita. Y también, Naticita, gracias. Bueno, ustedes la han visto todo este año ya en nuevos proyectos, ha estado con Guerreras, ha estado con podcast, Hablemos en Serio, ya se lo ha tomado, realmente ha estado ahí remándola cada semana, así que igual agradecerte, Naticita, y bueno, que el Señor te devuelva el 100 por 1, como dicen por ahí, y bueno, esperamos también tenerte al año con nosotros. No, igual desearte lo mismo, que el Señor siga bendiciendo este servicio que realizas, al Padre, Patricita, todos los chicos. O sea, igual quiero recalcarlo, porque este proyecto del Club de la Fe no sería... no se llevaría a cabo si no hubieran todas las personas detrás de cámaras, sonido, Luchito Aguilera, Ariel, Paulita, Carlitos, Rafa, Adri, son tantas las personas, Mateo, todas las personas que están y que tal vez no están hoy, pero en el transcurso del año han estado sirviendo, dejando sus actividades, organizando sus estudios para poder servir. Realmente ahí se ve ese compromiso, esos pasitos que queremos tener con el Señor, y yo me considero una de las más pequeñas, digamos, en el sentido de crecimiento. Y no lo digo por un tema de humildad, sino porque realmente yo aprendo cada día de todos. O sea, la verdad, aprendo a veces callándome, aprendo más de los demás y de las macanas que a veces digo. Realmente aprendo de todos. Y creo que es lindo, y no creo, en realidad sé, y es lindo crecer en una comunidad que hace muy distinto crecer en cualquier otro grupo social, crecer en una comunidad como este, el club, y todo lo que se está creando para el siguiente año. Realmente es muy lindo, y es necesario también las personas que están detrás de cámaras. Gracias, Naticita, gracias, gracias. Pero ya nos ha quitado todo lo que tenía que decir, pero gracias, hermanos, por acompañarnos. Ya lo han dicho las chicas, pero bueno, yo lo quiero hacer parte, ¿no?, como parte del Club de la Fe, como parte... agradecer a Ariel Terceros, que todo el año ha estado ahí remándola, a Luchito Aguilera, a todo su equipo que tienen. Bueno, ha pasado muchas personas por acá, pero ellos han sido la cabeza para todo. Agradecerles, gracias por hacer el programa número 1 del canal. Yeah. Lo es. Pero para agradecidos con ustedes, chicos, agradecido, Padre, también con usted por todo este año que nos da la confianza, ¿no, Padre?, para acá dirigir, para hablar las cosas que hablamos. Pero agradecerle, Padre, y bueno, desearle todo lo mejor en tal vez en la nueva etapa que va a tener usted y que va a tener el canal para el siguiente año. Siempre con la ayuda de Dios, el proyecto va a seguir vigente. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y que sea un gran año con Él y para Él. Chao, chao. Dios nos ha compartido durante todo este tiempo
su gracia, su amor, y lo sigue haciendo a través de su hijo que nace. Quiero felicitar a todos y desearles que pasen una fiesta bendecidas de unidad, donde el Señor que llega a sus corazones no solamente llena de amor sus corazones, sino que llega a cada parte de su casa, llena cada parte de su hogar, porque entienden la grandeza de su amor. Mirar al otro con amor, compartir con el otro, reír, recordar de que siguen juntos y siguen luchando, que en medio de todas las pérdidas que hemos tenido, seguimos de pie para no rendirnos. Pero también quiero desearles que tengan un nuevo inicio de año en Jesucristo. El canal de YouTube de Padre Rafael Guzmán Gabriel, las páginas de Facebook y todos los medios en los cuales usted nos ha acompañado este año, con todo el equipo le deseamos felices fiestas, que el Señor nazca, que el Señor levante y que el Señor restaure hogares en este nuevo tiempo y en este nuevo año. Amén.